Amigos de TUDN Radio, un placer saludarlos. Arrancamos el 2024 con entrevistas en exclusiva, buscando la cuota, buscando tener mucho contenido para ustedes. Y el día de hoy para mí es un placer platicar con uno de los refuerzos de los Gallos Blancos del Querétaro, joven mexicano que ha estado en el Atlas, ha estado también en Liga de Expansión, conoce lo que es remar desde abajo. Y hoy, el día de hoy, tendremos a Brighton Vázquez. Brighton, qué gusto saludarte. Primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te tratan las tierras queretanas? Que, seamos sinceros, son muy, muy, muy bonitas, ¿no? Para vivir. ¿Cómo estás? Hola hermano, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien, gracias a Dios. Y sí, muy lindo por acá. La verdad que la ciudad me ha gustado bastante. Qué bueno, qué bueno. Sí, a mí han dicho que es una ciudad bastante, bastante hermosa para vivir. Pero a ver, Brighton, en el tema deportivo. Una oportunidad más ahora en Liga MX, Gallos Blancos del Querétaro. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Cómo te sientes ante esta oportunidad de poder desarrollarte en un equipo como son los Gallos del Querétaro de cara a este Clausura 2024? La verdad que llego muy motivado, ¿no? Es una oportunidad que yo estaba buscando, que estaba peleando para que se diera. Hoy en día, gracias a Dios, la tengo. Agradecer a la directiva de Querétaro por la oportunidad que me están dando, al cuerpo técnico, a los jugadores que desde que llegué me dieron un recibimiento increíble, me arroparon de la mejor manera. Vengo muy motivado, con la mejor disposición, muy positivo. Pues bueno, aportar mi granito de arena al equipo para que nos vaya bien y obviamente para que el equipo esté en los primeros lugares como tienen que estar, ya que Querétaro es muy grande equipo. Y en esa parte, Brighton, tú qué dices, agradeces la oportunidad, porque quieras o no, faltan oportunidades en los mexicanos, ¿no? Estuviste en Tampico, un equipo que fue campeón, Tepatitlán, Dorados. ¿Qué tan complicado ha sido para ti poder desarrollarte para tu talento como jugador después de haber salido de los rojinegros del Atlas, ¿no? Que creo que alcanzaste todavía a ser campeón, ¿no? Sí, me tocó el primero. Me tocó el primero con Diego Coca. Ya después me tocó salir a Tampico. Estuve 6 meses por allá. Después voy al Tepa un año con Bruno, con el profe Daniel, el travieso Guzmán. Y después me llaman de Dorados, el Chiquis García, el profe Duarte, para invitarme al proyecto que tenían allá, de Grupo Caliente. Y bien, la verdad que muy bien, ¿no? Son aprendizajes, son experiencias. Creo que vas madurando, ves las cosas de diferente manera. Está en expansión, creo que como te lo digo, ¿no? Valoras un poco más de lo que te imaginas. No son las mismas cosas que estando en primera. Cambia muchísimo, pero obviamente te ayuda, ¿no? A que. O sea, que pelees por regresar a primera, por estar ahí. Y bueno, yo lo tomé de la mejor manera. Sentía que venía haciendo las cosas bien. Pues bueno, hoy lo puedo ver reflejado, que así fue. Hoy tengo la oportunidad en mis manos y estoy muy feliz. Era algo que quería. En esa parte de que valoras más, Brighton, sales de la cantera del Atlas, que es una de las canteras más ricas del fútbol mexicano, te toca un título, creo que nadie se lo imaginaba en algún punto, y menos Claro. si eres aficionado o no al equipo, que es un tema aparte, ¿no? De lo profesional, pero en esta parte, Brighton, ¿qué fue lo que valoraste? ¿Qué fue lo que encontraste diferente a la Liga Expansión, a la Liga MX? Porque, pues, la realidad es de que la Liga de la División de las Instituciones, así que le digo yo, es como un tema muy aspiracional, ¿no? Como el es que lo quiero lograr, es que lo quiero lograr, y la realidad es que son muy pocos los que dan el salto, ¿no? Tú eres uno de esos casos. Sí, por ahí muchos dicen, ¿no? Que uno va a expansión y es estar en el hoyo y ya no ves la salida, ¿no? Es muy complicado que vuelvas a subir. Y la verdad es que no, trabajando, dando lo mejor de ti día a día, se puede lograr. Es difícil, es complicado, es muy, muy diferente, como te lo dije, muy diferente a primera en todos los sentidos. Pero bueno, también eso te hace aprender, te hace valorar, te hace más fuerte mentalmente. Ya depende de ti, de cómo lo quieras tomar, si te da para arriba o si te da para abajo y si estás cómodo en donde estás, pues ahí te quedas
Y si no, pues vas y buscas más como tiene que ser. Y como tú lo lograste ya estando en Querétaro, ¿no? Que es un equipo que ha demostrado que con proceso, con continuidad, se puede hacer Claro. las cosas, ¿no? Lo vimos con Mauro Gerg, después de una mala racha, la Leagues Cup cambió todo y el equipo ha Claro. avanzado, ¿no? Y en esta parte a ti, Brighton, que ya tienes algunos días, unas semanillas allá en Querétaro, ¿cómo te ha tratado el cuerpo técnico? ¿Qué te ha parecido el grupo? ¿Qué encuentras en este grupo? Porque Mauro lo ha dicho mucho y he platicado también con Joaquín Montesinos. Dice que hay una calidez humana muy grande donde decir, pues estás con nosotros y nos vamos a partir la madre por todos, ¿no? Claro, definitivamente así tal y como lo dicen, ¿no? La calidad humana, todos jalan a donde mismo. Sin duda que es de los equipos que más me ha tocado que están unidos, ¿no? Es realmente una familia, todos se apoyan, no hay diferencias ni por el país ni por nada. Todos somos Querétaro, todos vamos a la misma, tenemos los mismos objetivos, los tenemos muy claros. Y bueno, el cuerpo técnico, la verdad es que muy bien, nos da la confianza. El Tanque Gerges es muy buen profe. Nos da la herramienta junto con su cuerpo técnico para saber a qué jugar, para llevarlo a cabo. Y bueno, al final de cuentas, saber que todos estamos unidos, que este torneo va a ser muy bueno, por como lo dicen, ¿no? Cerraron, vienen la League Cup, vienen muy bien, el equipo está cerrando filas. Entonces yo pienso que todo eso se está haciendo una gran familia para llevar a grandes cosas al club. Y en esta parte, en lo individual, Brighton, por algo llegaste, es cubrir el tema defensivo. ¿Te ha tocado? ¿Cómo te has sentido en el bloque, en la cuestión de la confianza? Recuerdo, y si no me corriges, la central, en algún punto hasta te tocó lateral ese día. Yo me iba a dar Sí. un balazo y dije, ¿por qué ponen a Brighton de lateral, güey? ¿Qué están intentando? Sé que lo trabajan semana a semana, pero ¿cómo te has sentido en la central, en el tema de comunicación con tu compañero? ¿Te visualizas titular todo el torneo? ¿Cómo lo observas? Porque quieras o no, y es muy trillado lo que te voy a decir. Para mí, siento que faltan mexicanos centrales. Y son muy pocos. Y los poquitos son los que están en selección. Brighton, a mí me han dicho, haces un buen torneo y te voltean a ver. O sea, es una realidad. Claro, sí, no, como todo te va bien y te voltean a ver, eso es sin duda. Pero pues el día a día, ¿no? Trabajar, meterle, ganarte la oportunidad, el profe lo ha dicho, ¿no? Quien esté mejor va a jugar. Pues bueno, estar ahí, darle día a día, dar mi 100, mi máximo, y estar de titular o en la banca, siempre apoyar al compañero, ¿no? Que eso es lo bueno, que al final de cuentas somos un equipo y el que está adentro, confiar que lo va a hacer mejor y si me toca a mí participar, también hacerlo de la mejor manera. Y creo que hay una competencia muy sana y bueno, toca competir, ganarse la oportunidad y aprenderle, ¿no? De los que están ahí, de Emma, de Barbieri, de ahí de Choco, pues ya lo tuve en Liga de Expansión, de Omar. Entonces, de mucho, ¿no? Pablito Barrera, de mucho estás empapando de la experiencia que ellos tienen. Y al final de cuentas es para bien, para sumar desde el banquillo de titular, siempre hay que sumar positivo. Perfecto, ojalá y así sea, ¿no? Que sigas adaptándote y conociendo a los compañeros que tienes hoy en día, que los que mencionas son guerreros al 1000 por 1. Oye, debutan Claro. Liga MX, debutan el torneo, abren el telón, cortan el cordón, cortan todo, arrancan contra Toluca y en casa, ¿eh? ¡Qué bravo, En Brighton! Vas casa. a tener un partido con mucha gente otra vez. ¿Cómo te sientes ante el primer partido del torneo contra Toluca? Bueno, la verdad que lo estoy esperando muy, muy ansioso. Qué ganas de estar ya, ¿no? Por primera vez en la corregidora. La verdad siento que va a ser una experiencia muy bonita. Y pues bueno, como dices, ¿no? Abrimos el torneo con un buen rival. Pues bueno, ahora sí, a prepararse de la mejor manera que ya inicia lo que todos estamos esperando. Se va a poner muy bueno, ¿no? Algunos extrañamos más la Liga MX que la misma Champions League. Oye, para cerrar, Brighton, ¿hasta dónde llega Querétaro? ¿Hasta dónde ves tú al equipo por lo que has visto durante día a día en el trabajo? No es como para comprometerte, nada por el estilo, sino en tu creencia, lo que has visto, ¿hasta dónde puede llegar este conjunto del Querétaro? Porque quieras o no, para mí,
la afición aspira y espera ver este equipo competir como en sus buenos tiempos, ¿no? Claro, sí. Yo veo al equipo enfocado. Tenemos claro el objetivo. Todos sabemos a lo que vamos a ir y por lo cual vamos a pelear, que es estar en los primeros. Y no tengo duda, el equipo lo sabe, todo el personal lo sabe. Entonces vamos a buscar eso, estar en los primeros, dar el máximo en cada partido, ser una familia, apoyarnos, estar unidos, que eso nos va a sacar adelante siempre. Y pues bueno, también darles de alguna manera una alegría, ¿no? A la afición que siempre va a estar, que siempre nos va a apoyar, que se sientan también felices por lo que vamos a hacer, por lo que vamos a lograr. Pues bueno, que se queden con un poco de calma, que el que esté en la cancha se la va a partir sí o sí por el equipo y pues bueno, por darles una alegría también a ellos. Ojalá y así sea, porque creo que la plaza en general, por la afición al fútbol, creo que es de las más lindas en el fútbol mexicano. Y Brighton, de verdad, muchas gracias por estos minutitos para tu DN Radio. Mucho éxito en el torneo. Y bueno, esperamos vernos pronto y también que sea en liguilla, ¿no? Me encantaría un play-in donde Querétaro pues demuestre de qué está hecho, ¿no? Ojalá que así sea. Así va a ser, sin duda. Perfecto. Ahí está, amigos de TUDN Radio. Platicamos hoy con Brighton Vázquez, jugador de los Gallos Blancos del Querétaro. Seguimos con más entrevistas para ustedes. Recuerden que la vida es para cantar y gozar.